Vamos con Memo del Bosque. Se dice ayer a través de la cuenta de Gilberto Barrera, director de TV y novelas, que Memo del Bosque, escuchen bien, Memo del Bosque sería el nuevo productor de Sale el Sol, del programa matutino de imagen televisión. Obviamente esto tiene completa credibilidad. Gilberto Barrera es un periodista serio, es un periodista veraz, ¿no? Y pues eh, lo está dando a conocer antes de que la televisora lo diga públicamente. Eh, bueno, miren, pues en menos de un año, entonces habrán tenido dos cambios de producción en Sale El Sol. Recordemos que el año pasado se fue, eh, quien era además el, el creador y el pilar del programa que se llama Andrés Tobar, ¿no? Andrés, además, pues sí, fue un pilar dentro del, del formato y el creador. Y se va y se queda, según lo que yo entendí, se quedaba como la que estuvo al, eh, siempre como, como mano derecha. Sí. Pero parece, pues, que no funcionó. Y entonces ahora va Memo del Bosque, que hace no mucho, si no me equivoco, fue el mismo año pasado que anunció su salida de Televisa, ¿no? anunció que se iba de Televisa. Pues sí, ahora formará parte de Imagen Televisión. Eh, Memo a mí me parece un muy buen productor. Eh, es un hombre muy creativo. Es el hombre que estuvo detrás de muchos formatos exitosos en Televisa. Yo creo que el, el, el último más exitoso fue Nosotros los Guapos, de Adrián Uribe y Albertano. Creo que es una de sus últimas creaciones. Pero antes de eso, pues más de qué? treinta años toda de... su vida en ¿no? haciendo programas de musicales. Desde Gallola. todos esos programas que se hicieron muy famosos. Uy, capaz en, que vuelve Horacio a trabajar con Memo del Bosque. Terminaron en buenos términos. Sí, sí, sí capaz, ¿no? Pues, pues él es, se supone que Horacio está muy contento en, en, sale, en Venga la Alegría, ¿no? Bueno, pero el billetazo ahí marca la diferencia. Oye, ¿qué, qué al caso lo de Venga la Alegría que les hicieron una broma, no? que se murió Twin Como, uh -huh. ¿Por qué les hacen esa broma a la producción? No entendí, porque no era el 28 de diciembre, ya era en, en esta primera semana de enero, era en, uh -huh. con la nueva productora. Entonces. Está peor que yo el que hizo la broma. Ajá. Está más despechado que yo. <laughs> Como por qué le, le hicieron esa broma, no le encontré mucho sentido, me pareció boba, me pareció, a veces siento que no les queda claro, pues que. que Un humor que... demasiado negro, ¿no? Pues. Oye, se murió sí. fulano de tal y todos brincan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué? Nosotros aquí como que no apoyamos tanto lo de las bromas del 28 de diciembre, nunca nos ha gustado jugar con nuestro auditorio, ¿no? No. Siempre hemos tratado de, de, de que ese día, si estamos en vivo o subimos un video grabado, siempre sea con respeto y con... no, no te... Es que aparte las bromas son muy pesadas, sí. siempre es de que se murió fulano, de que tal a... dices, mm, no sé. Y como el internet no olvida... Como el, todo se queda, entonces es muy peligroso, porque ahí se queda y la gente a veces luego no ve la fecha. No, en la misma fecha puedes verlo y ya no volver a entrar a Internet y te quedaste con que se murió fulano de tal. Sí, ejemplo. Nosotros decimos aquí, ah, se murió Peranganito. Y entonces entra alguien y por alguna razón se sale del en vivo. Y ya se quedó y ya no se quedó al inocente palomita que te dejaste Exacto. engañar. A la aclaración. Por eso, sí, no, esos juegos no están tan chilos. No son nada más. No. Oigan, bueno, pues eh, regresa Memo del Bosque a la producción de un gran programa, eh, porque pues de alguna manera así como que estuvo un poquito ausente también con todo lo de la enfermedad, ¿no? Él le dio uh -huh. cáncer y tuvo esta enfermedad.